a toda la gente que ya se despertó con nosotros. Resulta ser que esta zona de inestabilidad, que tiene potencial por hacer una depresión tropical frente a las costas de Veracruz, Tabasco y Campeche, ya empezaría a evolucionar en el transcurso de las próximas horas y está asociada a la onda tropical número 3. Estos sistemas están favoreciendo que las lluvias intensas sigan favoreciendo desde la línea litoral del Golfo de México, Veracruz, Tabasco, Campeche, la península de Yucatán, hasta el Istmo y Golfo de Tehuantepec, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Michoacán. Son las lluvias más intensas, con granizo, con vientos superiores a los 60 kilómetros por hora, y van a continuar porque tenemos dos sistemas, uno en el Golfo y otro en el Pacífico. La frontera norte del país va a continuar con temperaturas muy calurosas y en el Valle de México volvemos a incrementar lluvias, pero esto ya sería para finales de semana. Paco, esta y más información en un momento más. Gracias. Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? 6:16. Vamos a ver qué va a suceder hoy en el país. Yo le quiero comentar que las lluvias van a continuar. Hay dos zonas de inestabilidad. Una la tenemos a la zona de Campeche, principalmente por allá dejando actividad de tormentas muy fuertes. Y la segunda la tenemos frente a las costas de la zona centro-occidente. Dos sistemas que van a estar dejando actividad de lluvia. Celdas de tormentas circuladas en color rojo. Tormenta en Veracruz, en la zona oriente, tormenta en Tabasco, en Campeche, en la península de Yucatán, en Quintana Roo, en el Istmo y Golfo de Tehuantepec, zona costera de Chiapas, de Oaxaca, y también tormentas en Michoacán y en Guerrero. Se está asociando todo esto con el paso de la onda tropical, la número 3 de la temporada. Esta onda tropical, asociada a dos sistemas tropicales, lo único que están dejando es que lo que resta de la semana, las lluvias sean constantes, intensas, y esto principalmente en estados en partes de Veracruz, en partes de Campeche, porque ahí la zona de inestabilidad es la que tiene potencial para ser un sistema tropical mayor. Ahora, lo que sucede en la frontera noroeste del país es que tenemos circulación ciclónica, es decir, altas presiones favoreciendo muchísimo calor. Estamos hablando de 40 a 45 grados Baja California, Sonora, el estado de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y esto, le digo, va a continuar. Ese es el contraste. En el norte, noroeste y noreste mexicano, mucho sol, mucho calor, algunos vientos que van a estar paseándose en los 40 a los 50 kilómetros por hora, y de centro a sur la actividad de lluvia bastante, bastante fuerte. Ahora vamos a ver las temperaturas en el noroeste y norte del país. En Chihuahua llegaremos a 34 grados centígrados, Monterrey, Nuevo León se va a los 31, Tijuana llegará a los 29, casi 30, Mexicali 45 y Hermosillo, Sonora 44, con muchísimo sol, así como ve. En Durango, 30 grados centígrados, Zacatecas, 25, una mínima de 10, San Luis Potosí llegará a 25 con mínimas de 12, Mazatlán, 32, y en La Paz, Baja California Sur, que mandamos muchos besos, son 37 grados centígrados pronosticados esta tarde. Acapulco, Guerrero, sus 30 grados de siempre, de todo el año, pero hoy ya con lluvia. Lluvia bastante fuerte, se mantiene el temporal de lluvia prácticamente toda la semana. Vallarta, Morelia y Puebla son de 25 a 30 grados centígrados con cielos parcialmente nublados. No tenemos actividad de lluvia por el momento. Todo cambia. En Tampico, Tamaulipas, gracias a canales de baja presión, hoy también se estarán presentando algunas tormentas de forma muy ligera o aislada. Ciudad de México llegará a 24 grados centígrados, los cielos estarán parcialmente nublados, Querétaro 27, Guadalajara 31 grados, mínimas de 16, y nos vamos con mucho calor, toda la zona centro-occidente y el Bajío. La Blanca Mérida llegará a 27, el calor está a todo. Nos vamos así con una mañana de 23 grados, Campeche 28, Villahermosa, Tabasco los 29, lo mismo que en Veracruz, pero todo este Toda esta zona de la línea litoral del Golfo del Sureste son lluvias intensas. En Cancún, Quintana Roo, llegaremos a 30 grados centígrados con mínimas de 25. Pronóstico de tormentas muy fuertes, lo mismo en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y en Oaxaca. Mucho cuidado, precaución con estas lluvias que continúan las próximas 72 horas. Roby, cuéntame, ¿qué hay de Cristiano Ronaldo? Cristal, muy buenos días, amigos de Imagen Sea, Imagen Noticias. 7:11, es momento de ver qué va a pasar en territorio nacional. Con mucho gusto le comento que las lluvias están presentes prácticamente en toda la línea litoral del Golfo, Veracruz, Tabasco, Campeche, la península de Yucatán y hasta Quintana Roo. Son celdas de tormenta las que tenemos en todo el oriente, en la línea sur y también en Campeche y también en la zona norte de Quintana Roo y occidente de la península de Yucatán. Ahora bien,
todo lo que tenemos también en el Golfo también está presente en aguas del Pacífico. Son celdas de tormenta delimitada la actividad de lluvia prácticamente desde Michoacán y hasta Chiapas. Esta actividad de tormentas eléctricas va a continuar lo que resta de la semana. Muchísimo cuidado porque se están presentando lluvias de manera muy fuerte en zonas altas y de montaña, usualmente zonas de carretera. Tenemos actividad de mucho tráfico justamente por esto, por la actividad de lluvia, el pavimento mojado, hay que respetar distancias y hacer caso a los señalamientos. Tenemos canales de baja presión que cruzan prácticamente desde el noroeste al centro occidente y del noreste al oriente del país. Los canales de baja presión nos dicen que hay un temporal de lluvia, pero como no tenemos celdas de tormenta, solamente está favorecido con nublados hacia Sonora, Chihuahua, en Sinaloa, Durango y hacia la zona centro occidente, nublados y con calor. Todo el calor que estamos presentando en toda la parte noroeste va a continuar de 40 a 45 grados y el calor de la parte noreste va a continuar de 30 a 35. Ahora vamos a ver las condiciones en la Ciudad de México. Me decían, oye Sammy, me decía Cristal, va a llover el fin de semana. Fíjense que sí tenemos un panorama de lluvias para el fin de semana a partir de mañana. Hoy todavía 24 grados centígrados con mínimas de 12 y los cielos parcialmente nublados en Guadalajara, Jalisco. Tapatíos queridos del alma, buenos días, es momento de levantarse, vamos, vamos. Estamos en mañanas de 16 grados centígrados, máximas de 31, los cielos estarán parcialmente nublados miércoles, jueves y viernes. Se mantiene buen clima también el fin de semana. Monterrey, Nuevo León, regios de mi corazón. Buenos días, good morning, ¿cómo están? Vámonos a máximas de 31 grados, una mañana de 21 y nos vamos así para miércoles, jueves y viernes. Hoy y mañana, pronóstico de tormentas eléctricas y vientos que están rondando 60, 70 kilómetros por hora. Mandamos muchos saludos a Aguascalientes, que me da muchísimo gusto saludarlos. Llegaremos a 29, 28 grados centígrados para miércoles y jueves y las mañanas entre los 13 y los 15 grados centígrados. Si es friolento, salga con un suétercito ligero porque por la tarde ya estaremos a todo y sin lluvia, casi 30 grados centígrados. Mi queridísimo Paco, vámonos contigo del otro lado del estudio. Más información, buen día.